Hola familia, desde la capital de los canguros les mando un beso, un abrazo y un mensaje de fin de año. Entre tradiciones y festejos de Año Nuevo, todos ponemos nuestros mayores deseos para empezar el nuevo año. Muchas son nuestras metas y proyectos, pero mi principal motor para convertir mis deseos realidad es mi familia. Un nuevo año está por comenzar. Les deseo lo mejor para el próximo año. Y recuerden que lograr nuestras metas depende de nosotros, pero la familia siempre está para apoyarnos, ya sea desde Colombia, Venezuela, Australia, Canadá, España o Estados Unidos. Los amo y los recuerdo todos los días. Gracias por siempre estar a mi lado y por tenerme presente en sus corazones. Les mando muchos besos y abrazos de koalas. ¡Mua! Familia, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Los quiero a todos y los mejores deseos para todo el mundo. Hola familia, me hicieron mucha falta esta Navidad. Les deseo a todos un año nuevo y que se les cumplan todos sus deseos. Sean todos ustedes bienvenidos a la luz que simboliza claridad, simboliza afecto, simboliza el brillo. No obstante la oscuridad, el frío, las penas, los sinsabores que en alguno de los 365 días podemos vivir y hemos vivido, debemos mantener la luz, mantenerlos iluminados, mantenerlos guiados y servirnos de ella y transmitirla para poder iluminar el camino a nuestro prójimo, a nuestro familiar, por el que estamos y a quien nos debemos. Feliz año y que el mismo esté colmado de salud, prosperidad y amor. Los quiero mucho. Chao. Desde la fría Boston, mañana desde Montreal. Feliz Navidad. Gracias, mi amor, por esta luz que me transmite energía, que me transmite paz, pero que también me trae recuerdos de aquella época, en las Navidades en la cordialidad, donde era una guachapita, donde la canción del Gran Combo, no hay cama para tanta gente, nos quedaba como anillo al dedo porque no había un espacio, y donde nos levantábamos todos a preparar esos sándwiches de jamón con queso y luego nos íbamos para la playa a disfrutar con el abuelito los años nuevos y las Navidades. Para mí Navidad es eso, para mí Navidad es familia, son los recuerdos de estar todos juntos, unidos. Espero algún día volver a vivir esos momentos de que no haya cama para tanta gente. Y no importa este frío y todos estos momentos vividos y todas estas lejanías, porque para mí saber que ustedes están ahí, eso me da fuerzas para seguir luchando, para seguir para adelante, para no echar para atrás, como dicen, ni para coger impulso, para hacer de mi familia algo mejor, para darle esa misma luz a mi familia y esa misma luz que ustedes me han dado a mí, yo quiero compartirla al mundo entero. Los quiero mucho. Ahora viene Mariana y Mariana les va a compartir sus palabras. Mira, mira la luz. Eso, mi chiqui. ¿Cómo es? ¿Qué quieres decirle a toda la familia? ¿Ah? ¡Feliz Navidad! Los quiero mucho. A ver, diles a todos. Los quiero mucho. ¡Los quiero mucho! ¡Un besito! ¡Chao! Un besito. Y tú me vas a dar la luz, Mariana. Y tú le vas a dar la luz a cada hora.
¿Qué me diste, Mariana? La luz. La luz. La luz. Pues esta luz está representando que no importa qué tan frío o qué tan lejos o qué tan caliente estés, siempre vamos a tener el calor humano. Y no importa las dificultades, porque yo sé que tengo a mi familia, a mi papá y a mi mamá, que los quiero mucho, 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 mucho. Y también a mis primos aquí de Canadá que me vinieron a visitar en representación de todo el mundo, para que siempre podamos estar cálidamente dentro de la nieve, como estamos en Barranquilla, en Mendihuaca, en la playa de Santa Marta, en donde sea. Y desde Australia con mi hermana Andrea, España con Kelia, Australia también con Leo, Miami con Mañe, en todas partes del mundo entero le mandamos un mensaje muy especial a toda la familia y también a mi abuelito, que gracias a él podemos estar todos siguiendo el calor humano. Entonces ahora todos juntos le queremos dar un mensaje de luz. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!